va a presentarnos la ponencia de la adopción, desafíos y necesidades educativas, terapéuticas y sociales. Egunon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, euskeraz itzaldia egitea oraingoz oso zaila da niretzat, baina espero dut egun batean egitea. Entonces, ahora como en la misa, pasamos a que la misa bilingüe, pasamos a hablar en herdera, en castellano, que es como manejo mejor para los temas que tienen que ver con lo científico-técnico. Bueno, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, por acudir a la jornada de presentación de esta guía. Y me habéis invitado a dar esta ponencia inaugural para hablar en general sobre los desafíos y las necesidades de la adopción, tanto a nivel educativo como terapéutico y social. Y bueno, pues estoy encantado, para mí es un verdadero gusto estar aquí con vosotros y vosotras. Y luego pues podremos departir ahí en los descansos o dejaremos un pequeño tiempo para poder hacer algunas preguntas. Como siempre, yo tengo una tendencia a hablar y hablar y hablar. Por eso en el cole siempre el fraile me echaba a la calle, porque hablaba mucho y no me callaba. Voy a intentar ir leyéndolo, y porque creo que así voy a ser más eficaz y comentaré lo mínimo, porque si no, al final me ocurre que no termino y me da rabia no terminar todo lo que he preparado. Y luego a ver si para el final es posible que veamos un vídeo con una metáfora que a mí me parece muy bonita. Bueno, adopción, desafíos y necesidades sociales, terapéuticas y educativas. Bueno, evidentemente la adopción no es ningún problema, la adopción es la solución, precisamente. Y yo quiero resaltar la frase que en la guía educativa sobre adopción que ha elaborado el departamento, es con lo que se nos da la bienvenida, y es una frase de Jesús Palacios, y creo que es con lo que me gustaría que os quedarais. Tras la adopción son mayoría de chicos y chicas que logran una muy notable recuperación de los problemas con los que llegaron. Incluso los que llegan con problemas muy graves, hay notable recuperación. Otra cosa es que no haya recuperación en cosas que los adultos no tenemos la paciencia para esperar a que haya la recuperación. O otra cosa es que no haya cosas que puedan ser recuperables y queremos que sean recuperables. Pero en general los chicos experimentan cambios positivos. Las y los adoptados no son un saco de problemas, ni es correcto referirse a ellos genéricamente como afectados por trastornos intelectuales o emocionales. No es correcto eso. Gracias a su enorme potencial de cambio, gracias a esa capacidad que tiene la mente humana para desarrollar procesos resilientes, sobre todo a la dedicación de sus madres y sus padres, sin ninguna duda, a la ayuda profesional y al apoyo de instituciones y organizaciones, es decir, gracias a un entorno solidario, la gran mayoría sale adelante de forma positiva, son felices y hacen felices a otras personas. Yo creo que esto me parece a mí que es un resumen. Creo que la guía se abre con esta frase y me parece muy acertada que la hayan elegido. Pero tampoco quiero transmitir la idea de que esto es todo así. No siempre es así. No siempre hay todos los adoptados responden a esta enunciación que nos hace Palacios. Existe un porcentaje, nada desdeñable tampoco, de adopciones con problemas significativos, de larga duración, de largo recorrido. Aunque haya mejoras, hay problemas que no se van solucionando con el paso de los años. Por ejemplo, Ana Verástegui, que es una autoridad en la materia, dice que un 15% no cuestiona el vínculo, 15% de familias, pero lo vive con una atmósfera continua de dificultad. Esta investigadora de la Universidad de Comillas considera que si se suman estos porcentajes, se desprende que en torno a un 20% de padres e hijos adoptivos experimentan dificultades para vivir en la familia. Entonces, bueno, creo que es una cifra, un 20%, que debemos de tener en cuenta. Aunque hay un 80 que no, hay un 20 que sí. Y este 20 lo sufre en silencio. Este 20 sufre mucho. Sufren los niños, sufren los adolescentes y sufren mucho las familias. Algunas son monoparentales y encima no tienen a veces esa persona al lado. Tienen red, evidentemente, porque no están solos y solas, pero no tienen esa persona al lado con la que poder compartir el día a día, y sufren también mucho en silencio. Y creo que tenemos que acordarnos de ellos y de ellas y desarrollar
todo tipo de ayudas que sean necesarias. Por ejemplo, en Cataluña hubo una noticia que apareció en el diario La Vanguardia, no hace mucho, el 8 de noviembre de 2016, que supuso una alerta a nivel estatal, porque hablaban de que en la adolescencia, ya estaban llegando los jóvenes adoptados a principios del 2000, estaban llegando en estos años a la adolescencia, hablaban de un porcentaje de 6% cuando los niños aterrizan en el hogar a partir de los 6 años, 6% de adopciones truncadas cuando los adoptados tienen más de 6 años. Evidentemente, este tipo de adoptados es una población muy específica que han vivido normalmente, en la mayoría de los casos, años de traumatización crónica. Según las expertas consultadas por este diario, la estimación podría ser la punta del iceberg. Esto ya es una suposición, porque dicen que entre el 30 y el 40% de los ingresados en centros terapéuticos y de acogida en Cataluña son menores adoptados. Tampoco nos vamos a olvidar de otra realidad, y esa realidad se da aquí, en Vizcaya, que existe un piso de acogida, el acogimiento residencial específico para menores adoptados adolescentes, porque las adopciones han requerido adoptar una medida de acompañamiento de protección para esos menores y sus familias. Con lo cual, creo que también tenemos que tener en cuenta esta realidad, porque creo que nos tenemos que acordar principalmente de este tipo de chicos y de chicas y de familias. Quizá tengo ese sesgo porque estoy diariamente en contacto con ellos en la consulta, porque veo todas las semanas veo muchos adoptados de todas las edades, pequeñitos y niños, adolescentes y adultos. Y entonces, bueno, pues algunos de ellos lo tienen complicado y yo quiero que nos volquemos en ellos. ¿Cuáles son las necesidades y los desafíos? Bueno, presentan necesidades diferenciales. No hablamos de que haya que etiquetarlos, ni mucho menos, pero tampoco podemos obviar ni soslayar que los problemas educativos, salud física, psicológicos, que pueden presentar muchas veces vienen asociados a experiencias traumáticas tempranas graves, con secuelas durante todo el desarrollo. Y eso condiciona la imposibilidad de la familia para hacer frente a tres desafíos fundamentales. Lograr el vínculo, por lo menos un primer vínculo inicial, durante el primer y segundo año de estancia en el hogar. Hay algunos casos que resulta imposible, por muy competentes que puedan ser los padres. Otro momento es superar los problemas inherentes que se dan en la adolescencia de todo ser humano, que la adolescencia en sí es una época que presenta desafíos, y esos problemas se pueden acentuar en estos jóvenes adolescentes por la crisis de identidad, la necesidad de encontrar orígenes, y también por este tercer punto, porque los problemas de regulación y de conducta que presentan muchos menores adoptados hacen muy complicada su crianza, sobre todo en esta etapa. ¿Por qué tienen mayores dificultades de regulación emocional y del comportamiento los menores adoptados que han vivido unos primeros años de traumatización crónica? Ambientes de abandono, maltrato, abuso, negligencia graves y a veces extremadamente graves. Pues porque, según la teoría del apego, estos primeros tres años son vitales, fundamentales para el establecimiento de las bases de la seguridad y la confianza en el entorno y en el ser humano, para el establecimiento de una experiencia de seguridad y también porque la figura de apego es la persona a través de la cual se va a producir todo lo que es la regulación psicofisiológica y emocional del sistema del niño y marcará esa relación de apego, la futura tendencia a través de procesos neurobiológicos, con lo cual estos menores no han contado con esa figura de apego y tienen muchas deficiencias en cuanto a regulación, algunos de ellos. Yo creo que no. Esta frase, este dibujo les encanta a los chavales adoptados. Eso es lo que yo necesito cuando ven al chiquitín con las dos cajas. Equidad significa darle a cada persona lo que necesita de acuerdo a su contexto. Mientras que igualdad significa darle a todas las personas lo mismo. Es evidente que habrá adoptados como el chico que está a la izquierda, más alto, que puede ver, pero habrá otros como el pequeñín que no pueden llegar a ver el espectáculo, con lo cual esos necesitan muchísimo más de psicoterapeutas, de los padres, de los profesores, de los tutores, de los auxiliares, del vecino, del monitor de tiempo libre, del profesor de música. Todo ese entorno tiene que ayudar a sostener a ese niño. Vamos a ir viendo necesidades a nivel de salud.
y desafíos a nivel de salud, necesidades a nivel educativo y desafíos a nivel educativo, y lo mismo necesidades a nivel terapéutico y desafíos. En la adopción internacional, que es lo que yo más he visto, ya lo hemos comentado, un tanto por ciento significativo de menores han sido institucionalizados nada más nacer y han sufrido abandono, maltrato y abuso, con diferentes niveles de severidad en dichas instituciones. Lo que yo puedo ver es que el tiempo de institucionalización puede oscilar entre meses, incluso 8 años, incluso hasta 9 años. Estos niños han sufrido maltrato, abandono y abuso sexual por parte o bien de sus progenitores y posteriormente, tras la retirada de la tutela, han sido institucionalizados 1, 2, 3 años, 4, 5 y posiblemente con cambios entre centros de acogida, con lo cual hay enormes rupturas de contexto. No es que los niños no estén bien cuidados, en algunos de estos orfanatos pueden estar bien cuidados. Es que para que se pueda formar el vínculo de apego es necesario e imprescindible, sí o sí, la permanencia de una figura que es la que estabiliza las funciones psíquicas del menor y es la que favorece la construcción de la mente en desarrollo. Por eso es importante la permanencia de la figura de apego. Y en ese tipo de instituciones puede que no se dé esa permanencia, y a veces no se da, o puede que haya tantos cambios, que se producen tantas rupturas, que es imposible que se pueda establecer el vínculo de apego. Y no digamos si además viene ese vínculo perturbado o dañado, porque ha habido previamente unos progenitores que han sido abusadores o maltratadores. Algunos han sido adoptados nada más nacer, no han presentado estas vivencias previas, y quizá estos adoptados, por lo que yo puedo ver, tienen otros desafíos. Quizá tengan que ir integrando la experiencia de la adopción en su mente. Algunos lo consiguen mejor y otros, quizá porque es no solo importante qué te pasó, sino cómo lo significas, pues tiene más dificultades en la significación de esta experiencia. Muy bien. Bueno, ya sabemos que las secuelas de los malos tratos que tienen sobre los menores las hacen mucho más vulnerables a los trastornos emocionales, a los de la personalidad, incluso a enfermedades físicas. Es impresionante lo que Rafael Benito, psiquiatra y colega mío, estudioso del neurodesarrollo, habla de la innumerable cantidad de enfermedades físicas y trastornos físicos que se pueden desarrollar de salud como consecuencia de haber sido expuesto a experiencias tempranas traumáticas. Todo tipo de dolencias. Además de lo físico, lo hemos dejado bien claro, es que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro se desarrollarán y estructurarán apropiadamente si contamos al menos con la permanencia, lo acabo de decir, de un cuidador competente que esté disponible para atender y satisfacer las necesidades del infante, que sea sensible y empático. Imaginaos en algunos de estos orfanatos de estos países que no suelen tener demasiada calidad, aunque están mejorando mucho las cosas. Imaginaos un bebé postrado en una cuna y que apenas vea el techo blanco de una habitación horas y horas, ¿no? Cuando la mente humana y el cerebro humano están programados para entrar en interacción inmediatamente con la figura de apego, ¿no? Esta edad de los 0 a los 2 años es un periodo crítico porque asistimos a un espectacular neurodesarrollo, El cerebro está, las neuronas están hiperconectadas, es como un gran seto que está ansioso porque el ambiente vaya interconectando esas neuronas para que el seto quede podadito, y cuando el seto queda podadito es que esas neuronas se han interconectado con una función determinada, ¿no? En este periodo se asientan las bases de la seguridad y la confianza en los otros. Es la primera impresión de cuán confiable y seguro es el mundo que hay ahí fuera. ¿Qué me dice mi cuerpo y mis emociones primeras sobre cómo es lo de ahí, lo de ahí que está ahí fuera? Se interiorizan sensaciones positivas, sensaciones, que son importantes las sensaciones positivas de autoestima, de sentirse cuidado y de búsqueda del bienestar. Y se adquieren competencias neuropsicológicas conducentes a la consecución de la regulación emocional. Todo esto es muy importante y nos dice por qué luego es tan difícil revertir estos daños en alguno de estos menores. Las sensaciones y las emociones son importantes porque lo que percibimos del mundo externo, a través principalmente de las figuras que nos cuidan y del ambiente que nos rodea,
se almacena en un tipo de memoria que se llama implícita, que no es consciente, que es una memoria más inconsciente, que no recuerdas teniendo la sensación de que recuerdas, pero estás recordando, pero son todo ese conjunto de sensaciones y emociones que nos embargan cuando se activa un recuerdo. Cuando vais a un sitio y oléis algo que no sabéis muy bien a qué atribuir y decís, qué bien huele aquí, esto no sé qué olor más rico. Y después hilas y viene la activación de la memoria y lo implícito se integra con lo explícito y dices, ¡ah! Esto es como el café que me hacía mi amoña cuando íbamos allí los domingos. Bueno, pues muchas de estas sensaciones desagradables se graban en los cuerpos de los bebés muy tempranamente y hay que trabajar con ellas. No sé si habéis visto la película de Recuerda, es mítica película de Gregory Peck y de Ingrid Bergman, de un hombre que no puede recordar y ha sufrido un trauma, no diré cuál porque si no os destripo la película, los que no la habéis visto, aunque la mayoría igual la habéis visto seguro, pero ya sabemos desde hace muchísimo tiempo, porque lo dijo el viejo Freud, luego cambió la teoría del trauma por la teoría sexual, pero en un principio se fue hacia allí, ya decía que el paciente no recuerda nada de lo que ha olvidado y reprimido, sino que lo representa, lo reproduce no como recuerdo, sino como acción. Y además lo que se graba tempranamente y tiene valor de supervivencia tiende a revivirse varias veces en varios momentos de la vida de la persona. Esa es la razón por la cual la fuerza que muchos de estos recuerdos que no se recuerdan pero que se escenifican, ¿no?, se actúan, tienden a repetirse muchas veces una y otra vez. Y lo podemos ver en estos menores cuando tienen una respuesta de fuga o cuando tienen una respuesta muy impulsiva o cuando tienen una respuesta de bloqueo y paralización. O cuando irrumpen en un sitio, porque sus defensas animales para la supervivencia han tenido que hiperactivarse para poder sobrevivir. O muchas veces las primeras sensaciones de abandono, de miedo, de pérdida, de temor, de terror, pueden volver a revivirse sin recordar que las está reviviendo en relaciones interpersonales, como por ejemplo cuando en la adolescencia algunos de ellos se embarcan en relaciones de pareja que les hacen más sufrir que producirles felicidad, y eso es porque están representando y reproduciendo recuerdos en esa relación de experiencias que tuvieron anteriormente con otros cuidadores. Y eso es importante para vosotros y vosotras en el ámbito educativo, porque tenéis que intentar ver muchas de las manifestaciones en la relación con vosotros que se da en el presente como reflejo de recuerdos que no están trabajados, porque los recuerdos de las experiencias conforman en gran medida nuestra identidad. Muy bien, pues voy mirando el reloj, ¿vale? Algunos niños y niñas adoptados, pues ya hemos dicho, no han contado con esa figura adulta el tiempo suficiente para lograr el vínculo de apego, pero pueden sufrir problemas de apego si la figura no permanece. Y los trastornos del apego pueden venir por estas tres causas. El famoso trastorno reactivo de la vinculación, donde el niño no ha logrado establecer una figura de apego, por la gravedad del maltrato extremo o por la ausencia de figura de apego, es decir, por la enormidad de horas y días que ha estado sin que haya alguien ahí más que para lo mínimo, o el niño sí ha logrado establecer una relación de apego temprana con su cuidador, pero esta relación está muy perturbada, porque se ha dado un maltrato, un abandono extremo, y ese vínculo está muy dañado. Entonces este niño va a mostrar luego en la relación con vosotros muchas de las reacciones o relaciones transferenciales que vivió en esa relación. También hay niños que pierden abruptamente una figura de apego, es decir, tenían una ligazón enorme con una figura y por razones que no podemos conocer o que desconocemos, se rompe esa relación y eso marca un trauma no resuelto. Muy bien, tenemos que intentar entonces como necesidades detectar los menores que presenten mayor riesgo. Tenemos que estar muy atentos ahora al síndrome alcohólico fetal. Aún todavía no hay datos, pero ya el maltrato empieza desde el intraútero. Sobre todo estos niños adoptados en el cinturón del Bofka, que le llaman. Aquí no tenemos todavía datos, pero por ejemplo, en Suecia, de 20.000 niños adoptados de Europa del Este, hay un 52%, lo padece. Diario El Mundo de abril de 2017. Los niños con síndrome alcohólico fetal, ya sabéis que han sido expuestos al alcohol, y el alcohol ha dañado el neurodesarrollo. Si encima a eso le añades que eres ingresado en un centro de acogida cuando estarías cuidados
especiales, pues imaginaos qué combinación más difícil para algunas familias, Creo que las valoraciones neuropsicológicas y el trabajo con las neuroterapias y las terapias para el neurodesarrollo, como puede ser el neurofeedback y otro tipo de terapias, son muy importantes, todo lo que sea estimulación temprana. Cuando detectéis estos problemas, creo que debéis derivar o animar a las familias a derivar a este tipo de profesionales. También creo que es muy importante que valoremos el apego y el estado de salud psicológica y mental y física. Y ahí tiene que haber una colaboración muy estrecha entre vosotros, nosotros, psiquiatras y otros especialistas, para ir tratando a estos menores de la manera especial que necesitan. Y ese tipo de menores que puedan presentar daños mucho más severos, es muy importante que se hagan seguimientos desde el principio de la adopción, para apoyar y tratar tempranamente a los menores y sus familias y evitar, en la medida de lo posible, o trabajar para prevenir adolescencias menos intensas. Creo que otro de los desafíos que tenemos es que también nosotros, los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, todavía falta conocimiento y experiencia suficiente para tratar los efectos de la privación temprana. De manera que las familias son más optimistas y confiados en los profesionales respecto a la efectividad y adecuación de los tratamientos que los propios profesionales. Esto lo dice la profesora Ana Verástegui. Es decir, creo que todavía, aunque vamos avanzando mucho, la formación de profesionales en los efectos del trauma, que eso tiene sobre el neurodesarrollo, sobre la salud, diseño de tratamientos psicológicos eficaces, de tratamientos farmacológicos, todavía hay mucho que hacer. Todavía hace falta concienciar mucho a psicólogos, psiquiatras y neurólogos sobre las consecuencias del maltrato en la salud mental. Porque lo que observamos en general es que tenemos algunos psiquiatras muy biologicistas o muy genetistas, donde se centran exclusivamente en el tratamiento farmacológico y la psicoterapia la dejan como algo secundario. Todavía hay un grupo de psiquiatras que funcionan así, cuando sabemos que en trauma y en apego eso no se va a resolver con fármaco. Sí que puede ayudar el fármaco a regular, pero el contenido traumático y la vivencia de apego es un trabajo psicoterapéutico. O tenemos profesionales psicólogos demasiado cognitivo-conductuales que no han incorporado la visión del apego y del trauma, que hay un número bastante elevado de ellos. O tenemos psiquiatras, psicólogos muy psicologicistas, que le dan poca importancia a las experiencias reales tempranas de vida, en la conformación de la mente, los psicoanalistas clásicos. Y hay otras corrientes, como humanistas, gestálticas, sistémicas, que hacen entornos muy apropiados para el tratamiento de estos menores, pero algunos incorporan la visión del apego, pero deberían, no todos incorporan la visión del apego y del trauma. Y es que, como modelo de intervención psicoterapéutico, el modelo del apego y el trauma es el más adecuado como modelo comprensivo e integrador para entender los déficits de estos muchachos. El profesional debe tener una visión individual, sistémica, donde el cerebro, la mente y las relaciones interpersonales y el contexto interactúan. Tenemos que aprender a salir los profesionales de nuestra sala de terapia y hacer un trabajo de coordinación con todos los elementos que conforman la red multidisciplinar. No podemos quedarnos en nuestra sala y decir que el niño va bien solo porque en la consulta lo veo bien. Si en la consulta lo veo bien, pero el maestro me dice que no está adaptado, que no se centra, que tiene muchos comportamientos disruptivos, no puedo darle el alta. Tengo que planteármelo. Es decir, hay que trabajar viendo el contexto siempre sistémico. A nivel social, creo que los procesos de selección de familias candidatas a la adopción creo que pueden mejorar más. Formación de profesionales en esto, alargar los tiempos de valoración, instrumentos que valoren competencias parentales y no solo habilidades parentales. Creo que hay que hacer valoraciones donde se valoren aspectos intrapsíquicos de la persona, como puede ser tu propia experiencia de apego, los traumas que tú hayas vivido, porque no hay nadie que no haya vivido ni un solo trauma que estemos aquí. Todos tenemos algún trauma, mayor o menor, pero todos tenemos algún trauma. Que se valoren capacidades básicas como la empatía, el nivel de empatía que puede tener un padre adoptante. Y creo que hay que hablar claramente y abiertamente y sin ambages de la posibilidad, insisto, de menores, no solo con dificultades, sino menores dañados por los malos tratos. Porque esto va a requerir un proceso muy largo de trabajo que se puede prolongar años. Y esos padres hay que sostenerlos ahí porque es muy duro lo que algunos de estos padres tienen que llegar a
a trabajar en sus casas, ¿eh? Pero yo creo que el concepto del daño emocional, o el daño en el apego, el daño a nivel traumático, debemos de integrarlo para algunos casos, ¿eh? Creo que las familias no las podemos dejar tan solas, ¿eh? Creo que cuando tienes que hacerte cargo de una crianza con trauma complejo, con menores con trastorno de apego y trauma complejo, tenemos que intentar darle los mayores apoyos posibles. Y las familias candidatas a la adopción, yo creo que deberían hacer una reflexión bien profunda, porque el amor todo no lo cura, porque muchas veces o algunas veces no va a ser posible salvar al niño de lo vivido, vivido está, se puede elaborar, se puede integrar, se puede trabajar, pero no se puede olvidar. El cerebro es el mismo toda la vida, no lo trasplantan. Si me abusaron, me abusaron. No puedo borrar mi abuso y decir, eso ya lo tenía que haber olvidado. ¿Por qué no funcionas bien? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no atiendes? ¿Por qué no te regulas emocionalmente? ¿Por qué te vas con un montón de chicos y chicas a tener relaciones sexuales indiscriminadas? Bueno, podemos integrar, podemos elaborar, podemos procesar, podemos mejorar, pero eso va a llevar tiempo, trabajo, paciencia, perseverancia, implicación de todos, La adopción no es equiparable a la gestación subrogada, a los tratamientos de fertilidad, que los padres o madres que vengan de ahí, tenemos que animarles a que no es lo mismo, No puedes ir a la parentalidad adoptiva sin superar esos duelos y planteándote que no es el mismo tipo de parentalidad. Son dos formas muy diferentes de llegar a una familia. Los tratamientos de fertilidad, gestaciones y demás, a adopción es muy distinto, Por eso los desafíos que lanzo y rogamos a la administración o a quien corresponda, como hay un programa de Juan Mari Mañeru en la Teledonosti que dice a quien corresponda y manda las quejas de los ciudadanos al departamento que le corresponda, yo abogaría o propondría programas de seguimiento posadoptivo más intensivos de los que hay ahora, porque si partimos de que la adopción es una medida de protección, porque lo es, y ya se hace en acogimiento familiar estos seguimientos, aumentar la calidad y cantidad de tiempo. Ya sé que chocamos muchas veces con dificultades para que esto sea así, pero por lo menos para las familias que tienen estos menores, que tenemos que pensar en ellas, adoptados a los 6, a los 7, a los 8 años, o otro tipo de menores con menos tiempo, pero con una traumatización y un trastorno del apego, a esas familias tenemos que darles un apoyo mucho más intensivo, mediante seguimiento, tratamiento en un domicilio, como se hace en acogimiento familiar, los grupos de apoyo a padres y madres adoptivos, que ya los hay, contemplar la posibilidad de psicoterapias gratuitas, como se hace en acogimiento familiar, y contemplar una mayor formación para estos padres y familias en lo que llamamos parentalidad terapéutica o crianza terapéutica, ¿no? Que es una forma de crianza que ya no solo es educar a un niño, sino criarlo para sanarlo, Entonces, fijaros de dónde partimos, Y es verdad que muchos de estos padres crían no solo para educar a estos niños y sacarlos adelante, sino para sanarlos, para repararlos de los daños. Y en algunos casos lo consiguen, pero sí es verdad que hablad con ellos, que les lleva lo suyo, su trabajo, su tiempo y su desgaste, Si estas impresiones se hacen, quizá los políticos cambien de parecer si supieran que trabajar el trauma temprano, la epidemia oculta, le llaman, the hidden epidemic, la epidemia oculta, porque el trauma es una epidemia oculta. Tú puedes estar traumatizado y puedes llevar una vida aparentemente normal, Luego, evidentemente, no será tan normal, pero aparentemente normal. Si se trabaja en ello, en prevenir desde el principio estas adopciones que pueden ser de menores dañados, se puede disminuir el gasto sanitario futuro porque disminuirá probablemente la incidencia de las enfermedades físicas, se puede disminuir la creación de centros de acogida, se puede reducir las inversiones en inserción social en la vida adulta, y se puede mejorar la calidad de vida de las personas, indudablemente puede tener unos beneficios a largo plazo importantes. Y entramos ya para el final, que son las necesidades a nivel educativo, Creo que el propósito de la guía es que las familias y los niños se sientan acogidas por la escuela inclusiva, y para eso la guía cuenta con ese plan de el programa de escuela inclusiva de acogida, eso es, perdón.
romper estereotipos sobre estos menores, os pediría verlos como problemáticos. No, en realidad el problema, como dice Rigar, estuvo en un entorno anormal, que no creó las condiciones de vida para que se generara un óptimo neurodesarrollo. Es importante que los profesionales de la educación no tomen la idea de que son niños caprichosos, porque a veces les dicen que duermen con la madre y tienen 8 años o 9 años y duermen todavía con la madre. Pues duermen con la madre porque necesitan dormir con la madre, porque no durmieron con la madre ni a los 0, ni a los 1, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4. Entonces, eso no son caprichos, no son mimos, son necesidades. Porque estudiosos del trauma como Stephen Porges hablan de que la inmovilización sin miedo, el permanecer abrazado e inmóvil a una figura de apego, es extremadamente beneficioso para la reparación del sistema nervioso, que está muchas veces lesionado en estos menores. Y tampoco al revés, tampoco son unos rebeldes a los que se debe poner normas y límites férreos. A veces se pendula un poco entre uno y otro lado. Se empieza con una mirada indulgente: pobre niño, le vamos a ayudar, desde aquí le vamos a coger, le vamos a dar todo lo que necesita, no se preocupe usted. Pero cuando el menor empieza a dar disrupciones reales, pues empieza el sentimiento de rechazo, de expulsión, de no aguantamos. Hincapié en la formación del profesorado, hincapié en las secuelas que el maltrato, el abandono y la negligencia causan, pues pueden afectar, y bien que afectan, el desarrollo emocional, cognitivo, lenguaje, motricidad, y pueden crear dificultades para el aprendizaje. También en la guía está contemplado todo esto. Poder dar desde el principio una respuesta temprana y especializada a ese tipo de problemas. Que no se detecten los casos en la secundaria, que puedan detectarse antes. Lo que les pasa a muchos de estos menores en general es que les ha faltado la base para todas las relaciones, que es el apego materno o el apego a una figura materna universal, que no sea mujer, figura adulta, porque para poder explorar el entorno y aprender del mismo, para poder explorar y explotar mis propias capacidades, para poder mirar en mi interior, es totalmente imprescindible que un adulto haya transmitido al menor la seguridad de base. Y esa seguridad de base te la proporciona un cuidador cuando, en caso de miedo, amenaza, dudas, temores, dicho menor puede retornar donde ese adulto, calmarse, regularse, coger confianza y volver a explorar de nuevo el entorno. Y esto, evidentemente, lo que hace es regular la respuesta a estrés. Esta frase de John Bowlby, que es preciosa, dice así: desde la cuna hasta la tumba, somos más felices cuando la vida está organizada como una serie de excursiones, largas o cortas, desde la base segura, provista por nuestras figuras de apego. Todos que estamos aquí, a lo largo de nuestra existencia, recurrimos a múltiples personas con las que tenemos confianza y seguridad para llamarles y decirles: me encuentro mal, echamos un café, o vamos a casa de los padres, o en la pareja, porque desde la cuna hasta la tumba, la vida es mucho mejor si tenemos estas figuras. ¿Qué sucede cuando viene un menor dañado que no ha aprendido a encontrar el consuelo, el apoyo y a confiar en los demás? Es al contrario, huye de la gente. Pues lo tenemos complicado como profesores, como psicólogos, como profesionales. Si conseguimos que ese menor aprenda a confiar en mí como profesor y cambio la mirada sobre él, habremos avanzado mucho. El sufrimiento de los menores se puede expresar de muchas maneras. Los niños que tienen ansiedad, depresión, que lloran, que sufren, que se lamentan, nos generan más ternura. Pero los niños que se ponen bordes, que nos insultan, que desafían las reglas, los etiquetamos como menudo individuo tengo. Ese tipo de conductas, aunque no lo parezca, es un disfraz del adolescente o del niño, que es también un indicador de sufrimiento, es un indicador de que haya habido mucho dolor y este menor ha tenido que estructurarse en torno a esas defensas. Creo que en el documento también aparece prestar atención, aparece muy bien, al riesgo de bullying que algunos pueden presentar y a las conductas racistas que las sufren. Para algunos de ellos, solamente verse chinos de origen, verse africanos de origen, es ya en sí una gran dificultad a integrar. Porque te dicen, es que es difícil ser negro en un mundo de blancos. Es verdad que cada vez hay más negros, dicen, en esta ciudad. Pero todavía vas a un sitio, como por ejemplo aquí, y si estuviera aquí uno de mis niños, resaltaría inmediatamente por su color de piel. Integrar eso es difícil. Tenemos que tener esa empatía y tenemos que ser muy, pero muy
firmes con los menores que utilicen el racismo como medida de puto adoptado, que les dicen, puto negro de mierda, tú traes el ébola, y cosas así les han dicho, ¿eh? Tienes la cara aplastada porque eres un chino. Yo esas cosas me las han contado los menores en la consulta, no me las invento. Entonces creo que tenemos que ser muy firmes y trabajar con esos menores agresores, pero no solo para sancionarles, sino también para ver qué está pasando ahí, ¿no? Que hay un problema de empatía. Tenemos que desacralizar el origen biológico, porque hay muchas formas de fundar una familia, y también ahí os dicen en la guía cómo debéis de referiros a la familia cuando la trabajéis en clase, ¿eh? Algo que ha hecho mucho sufrir a las familias tradicionalmente, ¿eh? No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos convierte en padres y en hijos, decía el poeta alemán Schiller, ¿eh? La guía os va a proporcionar también cómo referiros a la realidad familiar para no caer en terminología que pueda generar confusión, exclusión, dolor, ¿eh? Y el gran desafío es contar con una guía que oriente al profesorado, y por eso saludamos con alegría y felicitamos al Departamento de Educación del Gobierno Vasco y a todos sus autores y personas que han trabajado en ello por esta primera creación de esta guía titulada La respuesta educativa al alumnado adoptado en la escuela inclusiva, como sabéis. Y bueno, luego se va a presentar ampliamente, no me voy a dedicar yo a hablar de lo que no me corresponde, pero simplemente pues felicitar, porque contar con un instrumento de ese tipo será de una inestimable ayuda al profesorado, no había nada hasta el momento, y para toda la comunidad escolar, ¿eh? Y sienta las bases de un primer documento para seguir creciendo, enriqueciendo y mejorando la misma, ¿eh? También no me olvido de vosotros, de los profesores y las profesoras, de los que muchos que estáis aquí. Creo que eso se exige de todo. Tenéis que saber de educación especial, tenéis que saber de Crohn, tenéis que saber de dislexia, tenéis que saber de bueno, de todo tipo de cosas, y también de trauma y de apego y de resiliencia. Pero bueno, me dijo un día un profesor que nosotros no somos terapeutas. Y digo, bueno, pues tienes toda la razón. Evidentemente, creo que se os tiene que proporcionar formación en este ámbito, ¿eh? Y creo que una de las primeras medidas también que traerá consigo la guía, traerá un pan bajo el brazo, creo que va a ser que se va a incluir formación en ese tipo de menores. Aquí está una profesora llamada Marva Collins, que tiene una escuela en Estados Unidos muy, muy famosa. Ya falleció esta mujer, es una andereño americana de piel negra, que fue famosa porque la escuela que fundó trabaja con niños muy deprivados y con muchísimos problemas, y conseguía sacar adelante a la gran mayoría. ¿Y ella qué decía? ¿Qué es lo que había que hacer? I'm a teacher. A teacher is someone who leads. Soy un profesor. Un profesor es alguien que conduce. There is no magic here. No hay magia aquí. I do not walk on water. Yo no hablo camino sobre las aguas. I do not part the sea. Yo no abro el mar, no parto el mar, como Moisés. I just love children. Yo solamente quiero a los niños. Y querer no quiere decir necesariamente besar, abrazar, amar, salvar, sino querer quiere decir comprometerse, trabajar y tratar de cambiar la mirada sobre ellos. Muy bien. Desde lo relacional es cómo podemos beneficiar al niño. Vosotros sois el principal instrumento y de influencia y de cambio en el niño, ¿eh? Si como profesionales presentáis capacidad para establecer vínculos con los niños, tenéis vuestra propia historia de apego sanada y mostréis empatía, os convertiréis en unas figuras impresionantes para reparar los déficits y los daños relacionales de los menores, y si no es posible, los mejoraréis, ¿eh? Generaréis procesos resilientes. ¿Cuánto queda? ¡Ya! Pues ala, estoy casi terminando. Por eso mismo, es muy importante. Cuando uno ve, por ejemplo, que un tutor, una tutora, un auxiliar ha conseguido transformar a un niño por estas capacidades propias de uno de apego y de empatía, es cuando se consigue este maravilloso proceso que es la resiliencia. Ahí tenéis algunos desafíos mayores a nivel educativo, que os pongo algunas cosas que me parecen importantes, las leéis. Y aquí también es un decálogo desde la sensación sentida que escribí, y que la web adopción.encuentro lo maqueteó así de bonito, y leéis un poco qué es lo que a mí me parece que tenemos que aceptar todos en la adopción. Gracias, Eskerri Casco. Y el vídeo no se puede ver, me imagino, así que lo dejamos, ¿no? 2 minutos. ¿Lo ponemos? Venga. Pues el vídeo es una metáfora entre el ciclismo y la resiliencia infantil, ¿eh? Yo creo que el papel
que podemos tener todas las personas, porque la resiliencia es una construcción social. Estos niños desarrollan la resiliencia secundaria, es decir, cuando la primaria ha fallado, porque ha fallado el apego y ha habido traumas graves, pueden desarrollar la capacidad de construirse y rehacerse desde los traumas si cuentan con este entorno solidario en torno a ellos, formado por los padres, los profesionales y los profesionales también de la educación. Entonces, este vídeo vino a resaltar un poquito de eso y lo creamos a raíz de haber acompañado un equipo ciclista durante un año de temporada de este equipo de Caja Rural de Navarra, donde tuvimos la gran suerte de que uno de ellos, que no creía en sí mismo mucho, gracias a este entorno resiliente que creamos en el equipo ciclista, consiguió ganar una etapa de la Vuelta a España en Lagos de Covadonga, Antonio Piedra, que es nuestro niño. Nuestros niños pueden llegar a hacer cosas grandes si cuentan con un equipo alrededor. Seguimos.